Muy bien, vamos al libro de Esdras, capítulo 3, versículo 1 al 3, y después vamos a leer el versículo 6. Cuando lo tengan, digan ya. Ok. Dice el versículo 1: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y holocaustos por la mañana y por la tarde. Versículo 6. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. El libro de Esdras, junto con el libro de Nehemías, y bueno, hay otros libros proféticos que son del mismo tiempo, por ejemplo, el libro de Zacarías, el libro de Amós, y otros libros que se le llaman profetas menores en el Antiguo Testamento, corresponden a la misma época. Y Esdras y Nehemías corresponden a la misma época de años en donde Dios levantó a un emperador llamado Ciro, que era el emperador del reino de Media, de Persia. Acuérdense que el reino de Media y de Persia fueron dos reinos que se aliaron para vencer al imperio babilónico. Y los cautivos de Judá que estaban en Babilonia quedaron bajo el dominio del imperio medo-persa. Y un día, 70 años después de que Israel ha sido destruido, Dios levanta el corazón de este hombre, Ciro, y le dice: Ciro, tú me vas a levantar otra vez el templo en Jerusalén. No sabemos cómo, pero Ciro recibió la palabra de Dios. Ciro recibió la fe en Jehová Dios, en el Dios de los judíos. Y recibió la fe de que era el único Dios de la tierra. Y él manda cartas, él manda escritos y él manda personas. Y el primero que es enviado es Esdras, después llega Nehemías. Y Esdras es enviado para construir nuevamente el templo del Señor, para reconstruir junto con Nehemías. Nehemías ayudó a reconstruir las murallas. Pero el encargo era levantar el templo de Israel. Y es interesante que dicen estos versículos que se levantan Jesúa, ¿verdad?, Zorobabel, y edifican el altar. Y aquí hay un detalle muy interesante. Obvio, para ofrecer holocaustos conforme a la ley de Moisés. Y dice en el versículo 3: y colocaron el altar sobre su base. ¿Por qué razón? ¿Qué dice allí tu Biblia? ¿Por qué razón levantaron el altar? ¿De quiénes? De los pueblos de las tierras. Y es algo interesante. Si fuera por lógica, Esdras debía haber levantado primeramente las murallas de Jerusalén, pero las murallas no las vemos ser levantadas sino hasta el tiempo de Nehemías, años después, en un lugar, en una ciudad que tiene miedo de los vecinos que son hostiles. Obvio es que lo primero que se debe hacer es levantar los muros. Pero lo primero que hacen los israelitas es levantar el altar.
Después vemos en la historia que después de levantar el altar empiezan a construir el templo. Todo, ni siquiera en una segunda instancia levantan los muros, en una segunda instancia levantan el templo. Y en una tercera y última instancia levantan los muros. ¿De qué nos habla esto? ¿Qué está queriéndonos mostrar el Señor? En estos dos libros tú vas a ver que hubo oposición inmediatamente de los pueblos enemigos y de ciertos personajes. Uno de ellos es Sanbalat, Tobías, Gesem, que no eran del pueblo de Dios, eran árabes que estaban allí enojados que se levantara esto. Cuando tú lees la historia de estos dos libros, estos dos libros los puedes leer en un día. No son muy largos, pero hasta envían cartas y se usa la violencia para detener la obra. Llegan personas armadas, ejércitos armados, para decirles que impidan, que se impida ya, que se detenga la reconstrucción de todo aquello. Y realmente Esdras y Nehemías llegan a reconstruir y llegan debajo de una bendición especial de Dios, pero también dentro de una oposición muy fuerte. Y estas palabras, esta historia, el día de hoy yo siento del Señor, desde hace tiempo que estoy sintiendo esta palabra, desde que empezamos a hablar del corazón y todo esto, que el Señor me habló acerca de estos tres pasos, estos tres niveles, o estos tres momentos en la vida de una iglesia y en la vida de una familia, en la vida de un individuo. Lo primero que Dios quiere que hagamos es que levantemos el altar de nuestro corazón, el altar de nuestra familia, el altar como iglesia. Dice la palabra: porque tenían miedo de sus enemigos. Y como ya dije, ¿verdad?, lo obvio para protección de los enemigos serían las murallas, pero en este aspecto es importante que tú entiendas que no hay muralla que pueda defender a ningún enemigo si Dios no está contigo. No hay nada que tú puedas hacer alrededor tuyo para protegerte en ninguna área si Dios no está contigo. De hecho, es un pueblo que ha regresado porque sabe que hace 70 años, aunque tenían murallas, aunque tenían ejércitos, aunque tenían, estaban abastecidos de comida para poder soportar el sitio de Babilonia, ellos recuerdan, ellos saben, muchos de ellos estuvieron vivos en esa época y saben que no pudieron enfrentar a sus enemigos porque Dios se había apartado de ellos, porque Dios no estaba con ellos. Jeremías fue el profeta que dijo: Señor, has abandonado Israel. Estuvo prediciéndolo: el Señor ha abandonado, el Señor ha dejado. No digan que porque tenemos el templo es que no vamos a caer delante de nuestros enemigos. Israel, antes de la caída de Jerusalén, ellos decían: no nos va a pasar nada porque está el templo del Señor aquí. Y en realidad habían convertido ese templo en un amuleto. Y ahora este pueblo que ha regresado sabe de una cosa: si la presencia de Dios no está con nosotros, de nada sirve que hagamos cualquier cosa para protegernos. Nada nos puede proteger. El único que nos puede proteger de nuestros enemigos es el Señor. Y hay una paradoja, porque detrás de ellos está la bendición de Dios. Imagínate, un emperador pagano, gentil, Ciro, es el que da la orden. Es el que envía a las personas, es el que financia miles de talentos de oro, miles de talentos de plata, bronce 50, madera, cartas para un pasaje libre de cualquier problema. Dios levanta a esta persona, o sea, Dios está moviéndose. Dios es el que está dictando la restauración de su pueblo. Y vienen debajo de grande bendición, pero también al llegar al lugar del proyecto de Dios hay una grande oposición. Y en la vida del creyente no es diferente. Venimos debajo de una cobertura de bendición. El Hijo de Dios, su sangre está sobre nuestras vidas. Hemos entrado en la salvación y hay un proyecto de Dios para cada uno de nosotros como individuos, como familia, como iglesia mundial, de establecer su reino. Pero cuando llegas y empiezas a establecer el reino, hay una oposición también muy fuerte. Y no podemos avanzar al siguiente paso si no levantamos el altar.
¿De qué habla el altar? El altar era el altar del holocausto. No era un lugar solamente que se iba a erigir y se iba a ver allí como un monumento, como un símbolo. No, era un lugar, era un instrumento para hacer algo. Y en ese altar lo que se hacía era ofrecer holocaustos, sacrificios constantemente. Dice ahí en esta palabra, en el versículo 3, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Lo que vemos aquí es que se activa el holocausto continuo de Éxodo capítulo 29, que vamos a leer más adelante. El Señor había dado esa instrucción: vas a levantar el altar, y en el altar iba a haber sacrificios especiales. En las fiestas de Jehová se ofrecían ciertos sacrificios especiales de diferentes animales, pero había un sacrificio constante. Y a ese sacrificio constante se le llamaba el tamid, con Y en hebreo, que significa el continuo, o holocausto continuo, continuo sacrificio. Varias versiones lo traducen de diferente forma, pero la idea en el hebreo es el continuo. Continuamente se ofrecía ahí, en la mañana y en la tarde, un holocausto de un cordero de un año sin defecto. ¿Están conmigo? La clave del altar es lo que se ofrece en el altar, un sacrificio. Voy a estar tosiendo bastante, discúlpenme. Ya pido disculpas desde ahorita, porque si me la paso pidiendo disculpas va a ser la mitad de la predicación. Mi garganta todavía está con problemillas. Un sacrificio. ¿Y de qué nos habla el sacrificio? Habla de sufrimiento, habla de muerte. De hecho, el altar, no voy a hablar de todos los detalles del altar, lo hemos visto en el tabernáculo de Moisés, cada detalle, pero el altar tenía cuatro cuernos de bronce, y estos cuernos eran para amarrar al animal al altar, porque los animales, en su instinto de supervivencia, no querían estar allí, y con cuerdas los ataban a ese lugar. Eran literalmente forzados a morir, y ahí los degollaban, ahí los quemaban. Habla de sufrimiento el altar, habla de muerte. Vamos a ver que el altar habla de oración, habla de adoración, pero prácticamente habla de morir, de la obra de Dios, de la mortificación de Dios diaria de nuestra carne. Porque la presencia de Dios no puede habitar o cohabitar, quiero decir, con el pecado. Sabemos que la sangre de Dios obtiene expiación, obtiene redención, obtiene el perdón, pero en la vida del creyente Dios quiere que tú mortifiques la carne, que tú encuentres la cruz todos los días. Jesús es nuestro ejemplo perfecto. Dios dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Está hablando de un altar superior, es un altar espiritual. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Esa era la costumbre del altar, el altar de bronce. Se ponía el sacrificio, ¿verdad? La sangre se introducía en el santuario, pero afuera del campamento se quemaba la piel, se quemaban las entrañas, se quemaban ciertas partes del animal fuera del santuario. Era la costumbre. Y cierta parte del animal, la espaldilla y algunas otras partes, se quemaba en el altar. Por lo cual también Jesús, y aquí está haciendo la explicación de lo que significaba el altar, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Cuál puerta? ¿De cuál tabernáculo está hablando? No está hablando del tabernáculo de Moisés. El tabernáculo está en el cielo. El libro de Hebreos explica que el tabernáculo de Moisés, que en el tiempo de Jesús era un templo, era un modelo del tabernáculo celestial. Entonces, en ese tabernáculo celestial hay una puerta, y Jesús padeció fuera de la puerta. Él se hizo hombre, Él se salió del cielo para venir a la tierra, fuera de la puerta, para morir por nuestros pecados aquí en la tierra. ¿Me explico? Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta.
Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Fuera del campamento, del celestial. Todavía no estamos en el cielo, estamos aquí en la tierra. ¿Me explico? ¿Está entendiendo usted este pasaje? Salgamos pues a él fuera del campamento. Todavía no llegamos a la meta, pero estamos aquí, fuera de ese campamento celestial, llevando su vituperio. Y explica, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos lo porvenir. Amén. Entonces, aquí en la tierra tenemos que nosotros caminar en las mismas pisadas, en el mismo camino de Jesús. Él salió fuera del tabernáculo, fuera de la puerta, para morir por nuestros pecados, para por medio de su muerte darnos salvación, darnos perdón. Nosotros también tenemos que llevar su vituperio. Tenemos que aprender a morir cada día en ese altar. Jesús es ese sacrificio ofrecido por el Padre. Acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuántos vivían bien mal antes de conocer a Cristo Jesús? ¿Cuántos entienden que su vida antes de la cruz de Cristo era vana? No servía de nada todo lo que hacías. La cual recibisteis de vuestros padres. Fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Wow, ese es uno de los versículos más misteriosos, más impresionantes, porque aquí nos dice que Jesús fue ofrecido como sacrificio antes de la fundación del mundo. Y sabes que antes de la fundación del mundo significa que antes siquiera de crear a Adán, cuando todavía estaba en el plan de Dios crear al hombre, Dios ya había ofrecido a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. ¿Entiendes eso? Aún antes de crearnos. ¿Qué significa? Que Dios tuvo un plan, crear al hombre para dar su afecto, su amor, para tener una familia, para hacernos participantes de su naturaleza divina, como dice Pedro. Pero aún en su conocimiento, en sus planes de crear al hombre, él sabía ya en su omnisciencia. Omnisciencia significa que él todo lo sabe. Sabe lo que pasó, lo que pasa, lo que pasará. Antes de toser, él ya sabe que voy a toser. Y él sabía que el hombre iba a caer. Y él dijo, antes de crearnos, y Jesús, tú vas a morir. Verbo, le llamó así al Hijo, que estaba en el Padre, vas a morir por la humanidad. Porque quiero decirte que Jesús es el Cordero Eterno. El Cordero Jesús no usó el Cordero para representarse. El Cordero fue creado para representar la naturaleza de Jesús. Todo lo que es el Cordero fue creado como una sombra, una imagen del mismo Jesús. Y Él es el Cordero Eterno, que fue inmolado, es el Cristo eterno, que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Dios es, una de sus características, parte de su naturaleza, es darse, es ofrecerse, es entregarse. Esa es parte de la naturaleza de Dios. Él es dadivoso, Él es genuino, Él es lleno de amor, y Él, su naturaleza es dar. Él crea para dar. Él se da. Fíjate lo que dice Apocalipsis 5. En el versículo, nada más vamos a leer 5, 6 y 9. No tenemos tiempo para leer muchas cosas, pero dice en el 5, dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y Juan está esperando un león que se manifieste allí, ¿verdad? Un rey. Y mira lo que él ve. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
Y habla de los siete espíritus del Señor que habla Isaías 53. Espíritu de sabiduría, de conocimiento, de temor del Señor, ¿se acuerdan? Él ve un cordero, él, Juan está esperando, está llorando porque no se encuentra a nadie en todo el cielo que sea digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Un libro que tiene en la mano el Padre. Y empieza a llorar porque no hay nadie digno. Y uno de los ancianos le dice, no llores, hay uno que es digno. El león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y Juan imagina, es el rey de reyes, señor de señores. Y cuando voltea, ve un cordero. Y no cualquier cordero, como inmolado. Porque ese cordero ya pasó por la cruz. Ese cordero ya fue al altar. Y por ese altar, por esa cruz, es digno de abrir el libro. Y empiezan a alabarle, empiezan a adorarle al cordero. Y el cordero toma el libro. Y el versículo 9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y puedes seguir leyendo, hay millones de millones alabando y adorando adorando al Señor y exaltando al Cordero, porque la revelación del Cordero, la revelación del Cristo, la revelación de Jesús es la del Cordero que fue inmolado, y nadie puede soportar esa expresión que nace del corazón de decir, eres digno, tú moriste por quien no lo merecía, te entregaste por amor a gente que no lo merecía, gente que te vituperó, gente que te escupió, que te maldijo, gente rebelde, un pueblo obstinado, una creación obstinada en desviarse, una creación obstinada en pecar, que aman el pecado, y tú aún así decidiste ser el cordero inmolado, y le empiezan a adorar, le empiezan a alabar, se postran delante del Señor. Y nosotros cada día tenemos que ver a ese cordero, ver cómo fue a ese altar y escuchar la propuesta del Espíritu, porque la propuesta del Espíritu es que sigamos los pasos de ese cordero, que sigamos el carácter de ese cordero, el deseo de ese cordero, el sacrificio de ese cordero. En el altar los animales eran reducidos a cenizas. No quedaba nada. De hecho, había otros instrumentos, escobillas y recogedores de bronce específicos para cuando se acababa el sacrificio, tomar esas. Tenían que ser de metal porque estaban ardiendo esos carbones, ¿no? Esas cenizas, y recogían las cenizas. Eran reducidos completamente a cenizas. Y esos sacrificios, cuando los sacerdotes ofrecían el sacrificio y cuando la gente llevaba su propio holocausto, su propio animal, ellos sabían que esos animales los representaban espiritualmente. Ellos entendían que aquel becerro, que aquel cordero, que aquel buey que era sacrificado lo representaba, tomaba mi lugar. Yo soy pecador, yo merezco el juicio, yo merezco ser apedreado. Porque en aquel tiempo eran cortados literalmente, eran muertos por los pecados. Y ellos sabían que merecían la muerte, pero ellos decían, ahora traigo este animal que Dios dijo, y él toma mi lugar. Y de hecho imponían la mano sobre él, transfiriendo los pecados simbólicamente. Y aquel animal era degollado, y ellos veían esa sangre, debía ser mi sangre. Ellos veían el clamor de aquel animal, y ellos veían el sufrimiento, y veían cómo empezaba a quemarse aquella carne. Ellos veían eso era mi destino, el infierno. Yo tenía que ser quemado en llamas de fuego eternamente, pero aquel animal está tomando mi lugar. Y ahora que entendemos, según Hebreos capítulo 13, que Jesús fue al altar, entendemos que Jesús, su sangre se derramó por nuestra sangre. Que Él soportó la aflicción de aquel dolor para que tú y yo no fuéramos al castigo eterno, para que tú y yo no continuáramos separados del Padre. Él soportó todo aquel dolor porque Él es el Cordero que fue inmolado, que tomó tu lugar, tomó mi lugar. ¿Cuánta gloria hay en esta revelación, hermanos? La cruz va más allá de un crucifijo, el crucifijo. La cruz va más allá de una historia que se ve en películas en el tiempo de Pascua. No sé cómo se llama la otra fiesta, Pascua y
Son dos fiestas, Semana Santa y Pascua, así le llaman aquí, ¿verdad? Eso no existe en otros países, solamente es la Pascua y se acabó. Nada de que Semana Santa. En Lucas, no lo busques, 14, 26 al 27, Jesús dijo: si alguno viene a mí, escucha las palabras de Jesús, escucha las palabras del Cordero, al que deseamos imitar. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas. Bueno, hasta aquí, hasta este punto de la lista, algunos podrían decir: no, estoy listo para aborrecer a toda esa gente. Porque hay uno que otro loco que llega a aborrecer a su familia. Pero mira lo que dice todavía: y aún también su propia vida. No puede ser mi discípulo. Voy a terminar este versículo más adelante, pero mira, no habla de que no respetes a tu padre o a tu madre, o que no tengas afecto por tus familiares. No está hablando de eso. Él está hablando de priorizar la cruz, de priorizar la meta que Dios tiene para tu vida, el propósito que Dios tiene para tu vida. Y el propósito de Dios para tu vida, ¿cuántos quieren saber el propósito de Dios para sus vidas? Es que te mueras, que mueras a la carne, que mueras a los deseos y vanidades de este mundo, y que solamente lo mires a Él, y que mires tu destino eterno. Porque hay quien se pudiera desprender de bienes materiales, hay quien se pudiera desprender de círculos de amistades, pero la familia creo que es lo más difícil de sacrificar, ¿no es así? Quien no desprecia a padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, esposa y aún su propia vida, dice aquí, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz es el altar. Lo vimos en Hebreos. La cruz es el altar. La cruz es el altar, es morir. Para ser discípulos de Cristo necesitamos un compromiso y entrega total a Él. Y aquí es donde muchos tal vez se quedan con miedo, se quedan atrás. Dios quiere un compromiso absoluto tuyo. La búsqueda del Señor no es hacerte una mejor persona, apenas. Muchos piensan, y ayer lo veíamos con los jóvenes aquí en la reunión, que Dios vino a hacer a la gente mala buena, pero no es así. Dios vino a darle vida a los muertos. Y si tú piensas que solamente Dios está esperando que tú seas una persona buena, regular, promedio, que hace las cosas más o menos bien, que no tiene problemas con nadie, estás equivocado. Jesús quiere un compromiso y una entrega total a Él. Repita conmigo: entrega total a Cristo. Debemos seguir sus pisadas. Él es el Cordero que fue al altar, Él es el Cordero que fue a la cruz. Y Él dice: si no tomas tu cruz, si no decides morir cada día, no eres digno de ser mi discípulo. Entonces vemos que se levanta un altar y tienen miedo de los enemigos, y levantan el altar por causa de los enemigos. Pero ¿qué es el altar? El altar es un lugar donde hay un sacrificio. Obviamente Jesús es el sacrificio, pero como nosotros debemos llevar su vituperio, nosotros debemos tomar nuestra cruz, nosotros debemos entender que en ese altar hay un holocausto que se debe de ofrecer, y habla de nuestra vida. Amén. Pero en ese altar no solamente se ponía el sacrificio, sino que había fuego. Había fuego. ¿De qué nos habla el fuego? El fuego se usaba para consumir el sacrificio. No bastaba apenas ponerlo en el altar, se tenía que prender fuego para consumir el sacrificio. Ese fuego fue enviado por Dios mismo. Obviamente después, cada día, los sacerdotes se encargaban de
cuidar que el fuego no se apagara. Ese fuego debía estar constantemente siendo alimentado por leña. Pero el primero a encender ese altar fue Dios. En Levítico 9:24 dice: y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Cuando se levanta el tabernáculo de Moisés, cuando Aarón se viste las vestiduras sacerdotales, cuando sus hijos y los levitas han levantado, se ha construido el tabernáculo, es el momento de empezar ese trabajo, ese ritual, ¿verdad?, santo, para que la presencia de Dios venga. Entonces se levanta el altar, ponen el sacrificio, está la leña. Yo imagino, porque no se lo esperaban, que va el sacerdote a agarrar la tea ardiendo para prender el sacrificio, y en ese momento, riájatelas del cielo, cae fuego y consume el sacrificio. Y todo Israel que estaba viendo ese altar, cuando ven cómo cae fuego del cielo, empiezan a adorar. Porque saben que ese altar no es obra de hombre, no es plan de hombre. Moisés no es un loco que está creando una religión. Es Dios que está dando sus instrucciones de cómo tener una relación con Él. Jesús pasó por el fuego de la aflicción. El mayor fuego que Él recibió fue saber que estaba separado de Dios por nuestros pecados. Esa fue la mayor prueba. Padre, 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 Padre mío, ¿por qué me has desamparado? La relación del Hijo con Dios se rompió porque Él había tomado nuestros pecados. Él empezó a experimentar ese fuego muchas horas antes de la cruz. Por eso fue a orar, por eso se separó, se apartó para orar por varias horas. Y agonizaba en oración, sudaba gotas gigantes como de sangre. Un ángel tuvo que ser enviado de parte de Dios para ayudarle en ese momento de prueba. El fuego es prueba. Y Dios envía ese fuego, escúchame, Dios envía el fuego a tu vida. Muchas veces sabemos que enfermedades, sabemos que aflicciones son cuestiones, son situaciones que son parte, son consecuencia de la caída, pero muchas veces es Dios que está permitiendo, porque Dios no enferma, Dios no tienta a nadie, etcétera y tal. Pero Dios permite esas cosas porque son pruebas, es fuego de prueba a tu vida por un propósito. Él quiere la muerte para hacer la obra de resurrección en ti. Ese fuego debía arder continuamente. Hay muchas personas que huyen de la prueba, no quieren problemas, no quieren dificultades, no quieren el fuego, no quieren, quieren una vida segura, salvados, ¿verdad?, del infierno, salvados del pecado y vivir felices, ¿verdad?, ganando mucho dinero, siendo buenos cristianos. No quieren la prueba, no quieren la antipatía de las personas, no quieren ser llamados de raros, de nerds, de religiosos, de radicales, de persinados, de fanáticos. No quieren ser catalogados, no quieren entrar dentro de un estigma, dentro de una etiqueta social. No quieren ser rechazados, pero Dios permite muchas veces las cosas que vienen, como lo son persecución, difamación, calumnia, estigmatización social, pruebas físicas, pruebas económicas. Dios permite la prueba. Dios dijo en Levítico 6:13: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Te lo voy a repetir para que se te quede bien grabado. El fuego, Señor, ¿cuándo vas a impedir que este fuego continúe sobre mi vida? Señor, ¿cuándo vas a hacer que este fuego de prueba pare sobre mi vida? Y Dios dice: el fuego arderá continuamente en el altar. Pero Señor, no se apagará. Ya no aguanto, el fuego arderá continuamente en el altar. Señor, es que ya estoy en las... No se apagará. El fuego debía arder continuamente. El holocausto continuo, por eso se le llama continuo, porque era todos los días. Ah, bueno, una vez. No, todos los días dos veces.
en la mañana y en la tarde. Debía arder el fuego. Al empezar y al terminar, o sea, es algo constante, es 24 horas. No significa que nada más en la mañana y en la tarde, es constantemente tu vida. Una entrega total, constantemente, fuego ardiendo continuamente. Los sacerdotes eran los que colocaban la leña en él para mantenerlo encendido. ¿Quién colocaba la leña? ¿Ah? ¿Qué somos hoy en la iglesia del Nuevo Testamento delante de Dios? Porque muchos van a pensar, no, el pastor es el que le pone leña en la predicación, ¿verdad? De hecho, nos da puros leñazos. Él no tiene una vara, tiene una leña. No, el propio sacerdote era el que ponía la leña constantemente. Los sacerdotes, nosotros somos llamados a ser sacerdotes delante de Dios. Puedes leerlo en Pedro, ¿verdad? Reino de sacerdotes. Apocalipsis también, lo acabamos de leer. Nosotros mismos debemos participar del altar, debemos cooperar para el altar, debemos estar dispuestos al altar. Dice en Levítico 6, versículo 12 y 13: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Tú debes buscar el altar. Debe de ser algo que tú haces. Nadie te debe de forzar. Tú debes de buscarlo. O lo buscas o no lo buscas. O lo haces tú o no lo hará nadie más por ti. Nadie va a ir a tu casa y decirte, hermano, ya oraste, hermano, ya fuiste al altar, ya fuiste delante del Señor en este día. Yo todavía lo hago con mis hijos porque son mis hijos y porque todavía no están casados, ¿verdad? Y todavía creo que están madurando. Pero aún con mis hijos que ya pasan de los 20, yo estoy dejando de hacerlo porque ellos deben de madurar y ellos mismos deben de ir al altar por sí mismos, porque tu cristianismo, tu compromiso es tuyo, de nadie más, nadie te va a forzar. A veces es cansado exhortar tanto a la iglesia de no faltar los domingos, de venir a los turnos. A veces es cansado porque digo, caramba, tenemos un ejército espiritual o tenemos un jardín de niños. A veces siento que estamos más en un jardín de niños, ¿cómo se le llama? Una guardería, ¿verdad? En lugar de en un ejército. Dios te ha llamado a ser sacerdote. El sacerdote se preparaba, se purificaba. El sacerdote se especializaba. De hecho, casi puedes ver que el sacerdote era un carnicero, porque él sabía cómo abrir rápidamente el sacrificio y cómo quitar ciertas partes del sacrificio. Todos los días sus ropas terminaban manchadísimas de sangre. Y era un ejercicio cansado, llevar leña y todo lo que tenían que hacer. Tú tienes una vida espiritual que tú debes de construir. Y discúlpame, pero aquí no es donde lo construyes. Aquí te ayudamos, aquí te damos una palabra de Dios. Aquí los domingos cultuamos al Señor, pero tú debes de construir ese altar todos los días, levantarlo. Ahí en la palabra en Reyes, cuando Elías se levanta y hace el reto a los profetas de Baal, dice que cuando él levanta el altar, dice, levanta el altar de Jehová que estaba arruinado. Estaba arruinado, no se había levantado por muchos años. Y hay muchos también que están como en ese tiempo de Elías, con sus altares arruinados, no están yendo a la cruz, no están buscando al Señor, no están permitiendo que el fuego del Señor, el fuego santo, queme sus vidas, no están participando, no le están poniendo leña. ¿Cómo veo yo la leña? El poner la leña es como leer la palabra, dar un tiempo para leer la palabra, estar en oración, pasar un tiempo en adoración, apartar un tiempo para estar a solas con Dios. Eso es poner la leña. Dios envía el fuego. No solamente habla de pruebas, habla también de juicio, el fuego. Levítico 10:2.
Apúntalo, yo estoy leyéndolo aquí, ya está escrito para ahorrar tiempo. Pero Levítico 10:2, si lo dije bien, 10:2 dice: y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Está hablando de los dos hijos mayores de Aarón, que ellos se atrevieron a poner fuego extraño, un fuego raro, con ingredientes que Dios no había dicho. Cuando tú lees toda la mecánica de la adoración, todos los requisitos y los ingredientes, porque hasta ingredientes había para hacer la masa y el aceite de la unción, y aún para el fuego y para el incienso, había ciertos elementos, y Dios dijo: se va a hacer así, no le vas a quitar, no le vas a añadir, y ni siquiera vas a hacer algo parecido para ti. El que haga algo igual para quemar incienso para sí mismo va a morir. Y entonces es Nadab y Abiú, creo, o Ofni y Fines, siempre los confundo. Nadab y Abiú, los dos hijos mayores de Aarón, ellos ofrecen algo extraño, tal vez tenía menos o tal vez tenía algo de más. Pero ofrecen fuego extraño, y entonces Dios dice: ah, no me quieres ofrecer mi fuego, ahora vas a experimentar mi fuego. Y dice que salió fuego de la presencia de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Un fuego de juicio. Ahora, hermano, ¿pero qué no Jesús tomó ese juicio y murió por nuestros pecados? Y lo que era juicio vino sobre Jesús, y ahora tenemos paz para con Dios. Claro que el sacrificio de Jesús nos escatimó, nos guardó del juicio eterno. Pero Dios quiere que nosotros participemos de sus juicios diarios sobre nuestra vida, en el sentido de condenar el pecado en nuestra vida. No sé si me estoy dando a entender. Dios quiere que al ir al altar, Él establecer su juicio, pero un juicio previo que te elimina, no sé cómo se dice escatimar, poupar, es una palabra que se me fue. Te libra del juicio. ¿Pero qué era la sangre de Cristo? Sí, pero tú debes estar constantemente en ese juicio para correr en esa salvación, para no desviarte de esa salvación. Como dice Juan 20:31, para que creyendo, voz continua, tengáis vida en su nombre. La fe en Cristo es diaria, se renueva. El altar es diario, se renueva. Para que sus juicios, los escritores de los Salmos dicen en varios de ellos: tus juicios he amado. ¿Cómo que he amado tus juicios? Cuando Dios viene a mi vida, por ejemplo, hablaba con los hermanos del viernes, los hermanos que están encargados de las reuniones de hogar, a las que de hecho les invitamos a participar. Les dije: mientras yo preparaba esta palabra para enseñárselas a ustedes, Dios me habló. Y en ese momento que yo estudiaba la palabra, Dios me dijo: no has perdonado a ciertas personas que te han ofendido. Fue lo que Dios me dijo. Y eso es el juicio de Dios. Es el fuego que te dice: hay todavía ciertos pecados, ciertas tinieblas en tu corazón, y necesitan salir a la luz, y necesitas pedir perdón y pedir que yo te limpie con mi fuego. El fuego limpia, el fuego purifica. ¿Cuántos han visto más en antes, como dicen algunos? Yo recuerdo cuando era inyectado por mi abuela, que era esposa del doctor, sabía inyectar muy bien, muy bien. Extraño eso, ¿verdad? Mi mamá le agarró todavía el modo. Mi mamá me inyecta. El otro día se le olvidó inyectarme y tuve que irla a buscar a no sé dónde, hasta la orilla de León, porque no quiero que nadie más me inyecte, porque nada más mi mamá y mi abuela saben inyectar. Mi abuela, escúchame, agarraba la jeringa. Ella primero agarraba la jeringuita sin el tubo. ¡Pum! Te lo ponías, ni te dabas cuenta. Hasta podías caminar con la jeringuita ahí sin sentir nada, porque tenía una mano buena. Y lo primero que ella hacía, te daba una nalgada en lo que pudiera encontrar, ¿verdad? Te daba la nalgada y después, ya, sí, ya, estaba la jeringuita ahí, y después ponía el tubo y lo... ¿Quién sabe cómo le hacía la señora, verdad? Pero más en antes, tenía mi abuelo un hornito donde la jeringa, porque eran de cristal, y las jeringas se usaban nuevamente, y las esterilizaban. ¿Sabes con qué? Con fuego. Todos estilistas. Y todavía se esterilizan con fuego muchos instrumentos, porque el fuego purifica. Corintios dice que examinemos cómo sobreedificamos, porque va a llegar el día del fuego que va a probar toda nuestra obra. ¿Se acuerdan?
Entonces en el altar hay el fuego de Dios, pero es un fuego bueno. Es un juicio de Dios, porque te juzga, te muestra tu pecadote, te muestra lo cochino que está tu corazón, pero es un fuego amable. Es un fuego, ¿cómo lo puedo decir? Se han sabido de, por ejemplo, en los incendios forestales, que se suscita el incendio y empieza a ser una calamidad, y lo que hacen los bomberos o los cuerpos de seguridad civil, de protección civil, es que ellos en otro lugar, para donde está corriendo el viento y se está llevando el fuego, empiezan a hacer una quema controlada, para que cuando el fuego amenazador venga, ya no encuentre que quemar y se detenga allí. Lo mismo es este fuego, es un fuego controlado, donde Dios empieza a limpiarte para que cuando llegues delante del tribunal ya no haya que condenar, porque fuiste tratado todos los días en el altar. Hay muchos que huyen del altar, hay muchos que huyen de la prueba, hay muchos que huyen del fuego del Señor, pero es lo más tonto, y voy a decir una palabra fuerte, es lo más idiota que pudiéramos hacer, porque lo necesitamos, el fuego de Dios. Necesitamos sus juicios sobre nuestras vidas todos los días. Necesitamos que Él nos revele los pecados de nuestro corazón para ser purificados cada día y ser llevados a una estatura espiritual mayor en Cristo. No para sentirnos superiores, sino para cada día ser más humildes, ser más mansos, ser más como aquel cordero que fue inmolado. Me estoy dando a entender, hermanos. Entonces el fuego vino de Dios, iba a arder continuamente. El sacerdote debía poner la leña continuamente sobre el altar para que ese fuego no se apagara. Es algo que debemos de hacer, el holocausto continuo, el altar diario. Y es un fuego también de prueba. Primera de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Lo voy a repetir, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Acabo de saber de un hermano muy amado aquí en la iglesia que lo acaban de despedir sin más ni más en esta semana. Del fuego de prueba que están experimentando. Y después sigue explicando Pedro, porque lo mismo está sucediendo en todos sus hermanos alrededor del globo terráqueo. Es prueba. Pero recuerda que cuando Dios nos prueba no porque quiera reprobarnos, sino porque quiere que pasemos la prueba. Quiere aprobarnos. Y la prueba, ¿para qué viene? Lo hemos mencionado también, porque no es que Dios no conozca lo que hay en tu corazón. Dios quiere que tú conozcas lo que hay en tu corazón. Si realmente confías en Él, si realmente en tu corazón está limpio de cualquier situación contraria a la santidad y propósito de Dios en tu vida. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, no es algo extraño, hermano. La prueba no es extraña. Y yo, cuando hablo, yo sé la consecuencia de lo que estoy hablando, porque los que pasamos aquí y predicamos somos los primeros a ser pasados por la prueba de lo que predicamos. Entonces no estoy hablando como si fuera un chiste. Ay, aguante, que como si a mí no me pasara nada de eso, hermanos. Como si algo extraño, hermanos, no debe de ser ya extraña la prueba. Usted debe de entender, vienen pruebas. Y vendrán constantemente, unas grandes, otras chiquitas. Pero lo importante no es en sí, si la continuidad o el tamaño, es estar preparados para recibir la prueba. Y recibir la prueba y decir: Señor, la acepto. Y viene a ti: Señor, ayúdame a confiar más en ti. Ayúdame a ser santificado en esa área que tú estás queriendo cambiar en mi vida. Ayúdame a ser más como Jesús en esto. Hay prueba, hay prueba, hay prueba. No debe de ser extraña. Es parte del fuego. Ahora ese fuego viene de Dios. Arde continuamente, debemos cooperar poniendo leña en el altar para que ese fuego no se extinga. Es un fuego de prueba, pero el fuego es una figura del Espíritu Santo. Él es ese fuego. Hechos 2, 3 al 6, al 4 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen.
lenguas repartidas como de fuego. No era solamente una señal, no era solamente algo, una visión. Era el Espíritu Santo que estaba viniendo sobre ellos y estaba llenándolos. ¿Para qué? Para ser testigos. Esa purificación, ese altar, ¿sabes para qué es? Para reducirte a cenizas y que tú manifiestes la vida de Cristo al mundo, y el mundo puede escuchar el evangelio de personas que han muerto, personas que han sido consumidas por el Espíritu Santo, personas que ya no tienen deseos propios, voluntades carnales, voluntades meramente humanas, meramente paganas, meramente de los deseos y apetitos de la carne, sino que son personas que son purificadas, instrumentos útiles en las manos de Dios para establecer el reino, para hablar una palabra llena de unción, llena de autoridad, porque tú no estás hablando solamente de Cristo, Cristo está en ti, saliendo de tu boca. Y las personas, cuando escuchan el evangelio, no están escuchando una serie de porciones, están viendo a Cristo, están escuchando a Cristo, están escuchando una palabra que está partiendo su alma, está abriendo su corazón, y no son convencidos por el habla, son convertidos por el Espíritu Santo que está en ti, porque has pasado por ese fuego. No solamente has pasado por el fuego, sino que cargas ese fuego. No solamente vas al altar, te conviertes en ese altar. Yo quiero convertirme en ese altar donde arde el fuego del Espíritu Santo continuamente. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por medio de Él, Cristo se ofreció en la cruz. Es lo que lo escribí mal, lo digité mal. Por medio del Espíritu Santo, Cristo se ofreció en la cruz. Si no fuera por el Espíritu Santo, Cristo no hubiera podido ir a la cruz. Él necesitaba del Espíritu Santo para enfrentar ese momento. Y lo voy a repetir, el versículo dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Espíritu Santo es el que nos lleva al altar. El Espíritu Santo es el que nos permite soportar el fuego, soportar la muerte, soportar la prueba, soportar esos juicios que vienen de Dios. El Espíritu Santo te lleva a ese lugar. Desde el primer momento en el ministerio de Jesús, dice la palabra que, impulsado por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto para pasar por un ayuno y ser tentado por el diablo. Es el Espíritu Santo que te lleva a la prueba. Es el Espíritu Santo que te lleva a la mortificación de tu carne. Es el Espíritu Santo el que te hace soportar. Yo les he dicho, es que hay que abrazar la prueba. No se puede abrazar sin la ayuda del Espíritu Santo. Es que hay que pedirle a Dios el fuego. No se puede soportar ese fuego si no es a través del Espíritu Santo. Cristo se ofreció mediante el Espíritu Eterno, mediante el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos debe de consumir y nos debe de ayudar a soportar ese fuego. El Espíritu Santo obra para llevarnos a la crucifixión de nuestra carne. Dice, busca esta porción por favor, si es importante que la busques, Romanos 8:13. Y aquí hace una aclaración el apóstol Pablo, y él dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es que, hermanos, vencer ese pecado no es en nuestras fuerzas. Es por la obra del Espíritu Santo. Y Pablo dice, si vives en la carne vas a morir. Si hay a quien le pegue y a quien le toque, ahí le va. Si usted decide seguir en el pecado, usted va a morir. Pero yo hice mi oración de fe. A Chuchita no la bolsearon, mi amigo. La paga del pecado es muerte. Si tú continúas en el pecado, y Pablo se lo dice a los cristianos que estaban en Roma, si vivís según la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es el Espíritu Santo el que nos santifica con su fuego. Y necesitamos clamarle al Señor cada día en el altar, Señor, consume mi vida. Destruye este pecado en mi vida. Tentaciones siempre va a haber. El pecado siempre se va a querer levantar. Hasta el último momento, escúchame,
hasta el último minuto que tú estés a punto de morir, el pecado va a tratar de entrar a tu vida y separarte del Señor. Pero tenemos al Espíritu Santo. Nos fue dado como arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida, una garantía del Padre, para que nos conservemos en esa salvación. Y es por el Espíritu que tenemos que hacer morir las obras de la carne. ¿Estás buscando que el Espíritu Santo aniquile el pecado en tu vida? ¿O sigues acariciando el pecado? ¿Seguimos acariciando el pecado? ¿Seguimos jugando con él en nuestra mente? Hermano, es que yo ya dejé ese pecado, pero en tu mente sigue. El acto a veces no es tan importante como el deseo del corazón. La actitud del corazón. Como le dijo Jesús a los fariseos, ustedes son como los sepulcros que por fuera son blancos. ¿Han visto esos sepulcros de mármol blanco, bonitos, hermosos? Y dice Jesús, pero por dentro están llenos de huesos muertos y podridos. Los fariseos, los religiosos de la época de Jesús aparentaban santidad, pero por dentro estaban llenos, y Jesús lo denunció, de adulterios, de fornicaciones, de mentira, de envidias, de codicias, de robos, de hurtos, de asesinatos. De eso estaba lleno la gente que parecía la más santa en el tiempo de Jesús. Mi pregunta el día de hoy: ¿cómo está tu corazón? ¿De qué está lleno el cofre de tu corazón? ¿Hay pecado en tu corazón? Aunque no lo estés practicando física y evidentemente delante de los demás, ¿qué hay en tu corazón? Porque Dios nos va a juzgar por lo que Él ve en nuestro corazón. En el altar, en ese holocausto, el Señor viene. Acompáñame a Éxodo 29, 38 en adelante. Quiero que me acompañes. Éxodo 29. Dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar, dos corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, una décima parte de una efa de flor de harina amasada, con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino. Entonces ofrecía el cordero harina, ¿verdad?, aceite y vino. Todo esto se ofrecía en el sacrificio, en la mañana y en la tarde. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación. Libación es derramar líquidos, ¿ok? Eso es libación, líquidos. Y conforme a su libación, en olor grato. ¿Qué es este sacrificio? Olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual, ¿qué va a pasar en ese altar? Me reuniré con vosotros. ¿Para qué? ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? ¿De veras quieres oír la voz de Dios? Necesitas levantar el altar. Para hablaros allí, me reuniré. ¿Qué es esto? ¿Es salvación? ¿Qué es la salvación? ¿Reconciliación? ¿Cómo se obtiene la reconciliación? Por medio del altar, por medio del holocausto, por medio del fuego. Me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar que va a ser santificado por mi gloria. ¿Cuántos quieren casas llenas del ambiente de la santidad de Dios, de la presencia de Dios? Me encanta cuando algunas personas que no son de mi convivio diario llegan a mi casa y dicen: aquí se siente algo distinto. Eso me encanta, porque digo, es que aquí reina uno, aquí está uno. Escúchame, en nuestra casa, por ejemplo, no somos los mejores. A veces vas a pasar por mi casa, que es tu casa, y vas a escuchar los gritos de las broncas que nos aventamos mi esposa y yo, mis hijos. Somos rete gritones, pero somos de esos gritones que no mordemos. Al rato estamos todos juntos y tranquilos. No sé qué tenemos, somos medio eléctricos, ¿verdad? Tenemos una opinión muy fuerte, y es que los bajitos son tremendos, y todos en mi familia son bajitos.
Y yo también. Pero independientemente de que no somos perfectos, el Espíritu Santo está allí. Y yo, por ejemplo, y mi esposa cuidamos mucho de lo que se escucha en nuestra casa, en la música, de lo que se ve en la televisión. Tenemos Prime, ¿verdad?, para ver nuestras películas. Y cuidamos. Cuando ya empieza el tipo ¿verdad?, ponerse raro la cosa y que vemos que tiene un ambiente así medio, ¿ustedes me entienden?, le cambiamos. Cuando vemos que el mensaje es subversivo contra Dios, le cambiamos. Cuando vemos que va a aparecer una escena así medio caliente que tú dices, esto no, le cambiamos. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque mi casa es un altar. Y Dios dice que iba a venir a reunirse con nosotros, a hablar con nosotros y a santificar el lugar con su gloria. ¿Qué tan santa es tu casa, hermano? ¿Qué ves en la televisión? ¿Qué te permites escuchar en la radio? ¿Qué escuchas? ¡Hipócrita! ¿Escuchas esas canciones? Y yo que te deseo a morir. Y no está hablando de Cristo, ¿eh? Ahí está la hermana, no la trapeando. Y yo que te deseo a morir. Y tocan tindón el pastor Jesús. Y yo que te deseo Cristo. No, hermanos. Debemos despojarnos de todo aquello. Debemos de ir al altar. Tu televisión debe de ser santa. Lo que escuchas debe de ser santo. Tu tiempo lo debes de ocupar en cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Porque la vida es muy corta. La vida es como un soplo, como una neblina que en un momento está y al otro momento desaparece. Ha habido muchos hermanitos aquí que ya los despedí, ya los envié a la presencia del Señor. Ya les hicimos su funeral, ya están bajo tierra. Hermanitos de esta iglesia, ya no están con nosotros. Y de aquí al rato va a haber otros hermanitos que se van a ir. ¿Cómo estás ocupando tu vida? ¿Qué estás haciendo con el tiempo que se te regala? Nuestro tiempo debe ser para Cristo. Nuestra vida debe ser para el altar. Allí me reuniré con los hijos de Israel, estoy en el 43, y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré. ¿Cuántos quieren la habitación de Dios? No solamente una visitación, su habitación. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué del mundo, de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Amén. Vamos a hablar después del templo. Vamos a hablar, el templo y tabernáculo es la misma cosa. Amén. Vamos a hablar del templo. Después vamos a hablar de los muros de Jerusalén. Los muros es la salvación. A tus puertas vas a llamar alabanza y a tus muros salvación, dice el profeta. Vamos a hablar de esos tres niveles en los cuales debemos caminar. Pero Dios quiere, por medio del altar continuo, el holocausto continuo, ese fuego que no se apaga, habitar entre nosotros, hablarnos. Hermanos, cuando tú levantes esta vida de altar, entonces vas a empezar a escuchar la voz de Dios en todos los aspectos de tu vida. No solamente en que se te revele una doctrina bíblica, no, en las decisiones de dónde voy a trabajar, con quién me voy a casar, si tengo que hacer esto, si tengo que hacer aquello, cómo debo de responder esta situación ante este problema. El Espíritu Santo va a hablarte. Y vamos a culminar con este versículo de Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Dice, así que, Hebreos 13, 15, ¿sí lo dije bien? Ok. Así que ofrezcamos, ¿cuándo? Continuo, amén, continuo. Holocausto continuo. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús, porque Cristo es el Cordero.
Cristo es la puerta, Cristo es el que fue al altar, Él es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios, alabanza, adoración, oración. Alabanza y oración van mezclados. O sea, que independientemente si perdiste el chivo de la semana y no sabes cómo le vas a hacer para comer, tú te vas a levantar y vas a decir: Señor, gracias por tu provisión en este hogar. Yo no sé de dónde le vas a hacer ni cómo le vas a hacer, pero tú eres mi proveedor y ya has provisto para mis necesidades. A pesar de la enfermedad, tú te vas a levantar y vas a decir: Señor, yo te alabo con todo y esta jaqueca que tengo en la cabeza en este momento, y Señor, aún la jaqueca va a alabar tu nombre junto conmigo. Aún en medio de una demanda, aún en medio de algún fracaso económico, de alguna situación adversa, difícil, como Job, sea el nombre de Jehová bendito aún en medio de la calamidad. Así que ofrezcamos siempre, siempre, en las buenas y en las malas, cuando te guste o cuando no te guste, cuando estés con ganas. Hay gente, hay veces que estamos con muchas ganas de alabar al Señor, ¿no? Y hasta los veo, vienen los hermanos bien eléctricos y quieren una de alabanza, y al Emanuel no se le ocurrió cantar ninguna de alabanza para danzar ese día, ¿verdad? Vienen con ganas de danzar, pero hay veces que no vienen con ganas de danzar, y vienen con una cara de plátano, a veces vienen con una cara larga como de caballo de carreras a la iglesia, ¿verdad? Y no dan ganas, no dan ganas. Hay veces que no dan ganas y hasta cae gordo el que dice: vamos a danzar, ¿no? No cae gordo, no diga que no, yo los conozco como Jesús y no se fiaba de ellos. Ay, no sé cómo. Pero hay veces, hermano, que la respuesta para tu problema es que dances al Señor con gozo, ¿verdad? Es como cuando llega el ratero con la persona y dice: levanta las manos, esto es un asalto. Y la persona dice: ay, no siento levantar las manos, no siento, o sea, la verdad, buena onda, no siento ganas, asáltame, pero no tengo que, no voy a levantar las manos. Te van a dar el, te la van a rociar toda. No es de que no sientas, es una orden, dice la palabra. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio, por eso es sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y es momento de invocar, póngase de pie, es momento de invocar el nombre del Señor.